Bueno, pues nos encontramos una semana más en la cervecería, nuestro patrocinador oficial. Y sí, hoy es un día histórico. Hoy debutan nuestras chicas aquí, ya no solo en la previa, sino este fin de semana debutan frente a la Arganda. Nuestras chicas del Riva Futsal femenino, acordaros, es la primera vez que el Riva Futsal va a tener un equipo femenino, que seguramente sea un escaparate para muchas niñas que el día de mañana quieran jugar en nuestro club. Hoy nos encontramos con Cris y con Marina. Muy buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Bueno, lo primero, quería daros la enhorabuena por estar donde estáis, por ser partícipes de este proyectazo, de este gran proyecto. Y entiendo que estáis bastante ilusionadas, ¿no? Sí, por supuesto. Además, mañana ya se empieza con ganas. También es un equipo que debuta en primera. Así que bueno, con ilusión sobre todo. Hemos tenido partidos de pretemporada, hemos Sí. tenido, bueno, pues entrenamientos conjuntos, en los cuales, bueno, pues empezamos un poquito justas, pero eso sí, hay que adaptarse, ¿no? A la situación. Sí, empezamos sobre todo físicamente, pues siempre cuesta un poquito, pero bueno, ya hemos tenido tiempo para hacer los errores y ya corregirlos y competir. ¿Qué sabemos de la Arganda? ¿Sabemos algo? Porque según hemos estado hablando antes, es un equipo nuevo, ¿no? En la categoría, igual que ellos nos hablan de nosotras. Poquito. Poquito. O nada. Sabemos dónde está Arganda y poco más Sí, y casi, exacto. ¿no? Y casi. Bueno, ¿qué esperas para este año? ¿Qué esperas de Rivas? ¿Vamos a tirar del tópico de partido a partido o tenemos una aspiración más, una ilusión más? A ver, obviamente siempre vamos a estar ilusionadas por estar arriba, pero bueno, ya se irá viendo a lo largo de la temporada y sobre todo pues competir y luchar lo máximo posible todos los partidos. Bueno, Marina, un símil en preguntas. Lo primero, ¿qué ilusión te genera este equipo, ¿no? Sí, la verdad que muchísima. Bastante ilusión. ¿De dónde vienes de jugar tú? Pues la verdad es que he pasado por muchos equipos. O sea, empecé con chicos en el colegio, luego en el San Fernando que coincidí con Cris, en el Artilleros que también con ella, que es donde ganamos la liga. Y luego ya fui, di el paso al Corcón. Estuve unos pocos meses en el Tres Cantos, pero tuve que dejar por motivos de estudios. Y ahora ya aquí en Rivas. Y al final la pregunta, ¿no? ¿Por qué Riva Futsal? No sé, la Sin verdad haber que. nada, sin haber equipo, sin haber tenido una referencia, ¿no? ¿Por qué Riva Futsal? Bueno, yo me habló Fer y me lo estuvo contando un poco. Yo ya conocía a Fer de antes de Alcorcón, donde algunas veces he entrenado con él en Plata y la verdad que no lo dudé ni un momento. O sea, lo tenía muy claro que me iba a venir con él y porque sabía que iba a ser un buen equipo y bueno, podíamos aspirar a más cosas. Bueno, le preguntaba antes a Cris, Arganda, poca referencia tenemos de Arganda, ¿no? Equipo La verdad que nuevo en la no sabemos categoría. nada. No sabemos nada y de ese equipo, o sea, no sabemos ni qué jugadores tiene ni nada. A veces es mejor eso, ¿no? Yo creo que sí. A Hombre, así veces de no. sorpresa. O sea, cuando te vas a ir a enfrentar a Messi o a Cristiano, esas cosas ya vas Hombre. un poquito acogotado, ¿no? Por decirlo de alguna Sí, la forma. verdad Pero que sí. ya, si llegar a un sitio donde no sabes a quién te vas a enfrentar, eso también es bueno. Sí, bueno, la verdad que sí. O sea, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer y bueno, ya lo veremos a ver lo que nos encontramos con ellas. ¿Qué tal la pretemporada? ¿Cómo ha sido la pretemporada? Me ha ¿Ha costado sido un muy duro, poco. Fer? Fer, ¿le quieres mandar un mensaje? ¿Le quieres echar la bronca de alguna No, forma? hombre, gracias a él, la verdad No, que que se me ha mañana hay que costado. jugar, ¿no? Claro, mañana nos jugamos ya los minutos. No, la verdad, hombre, siempre cuesta un poco más al principio, pero yo creo que la verdad es que vamos bien físicamente, nos hemos esforzado demasiado, o sea, mucho, y bueno, yo creo que vamos bien preparados, O sobre todo sea con que ilusión. O sea, vamos mu con mucha ilusión y bien preparadas, como tú bien dices. Le Sí. hacía una pregunta a Marina, Cris, y le decía que por qué Riva Futsal. Me gustaría saber, porque esa pregunta se la suelo hacer a todas las chicas que paséis por aquí. Acordaros, hacemos todos los viernes previa, tanto con el masculino como con el femenino, aquí en la cervecería, las cervezas más ricas y más fresquitas y las tostas más ricas. Entonces, te estaba haciendo la pregunta: ¿por qué Riva Futsal? ¿Por qué el proyecto de Riva Futsal? ¿Por qué irnos hasta Rivas, hacia Madrid, que venís todas de muchas partes de la comunidad, y por qué nos hemos juntado todos allí? Bueno, yo justo soy de Rivas Bueno, fíjate, he ido a hacer la pregunta a la que es de Rivas, pero bueno, no pasa absolutamente nada. y bueno, ya había dejado el fútbol sala Ajá. y ¿Dónde has jugado también? yo he jugado en San Fernando y en Artilleros. Sí, que es donde has coincidido con Sí, Marina. sí. Ajá. Y bueno, el último año jugando en Plata ya está un poco quemada y tal y lo dejé. Y bueno, me enteré que iba a salir equipo en Rivas y eso y llamé a Fer.
y me estuvo contando, me pareció muy buen proyecto y decidí volver. ¿Te ilusiona este proyecto? Muchísimo. ¿Sí? Sí. O sea que encima lo bueno que tienes es que tú vas a defender una camiseta encima siendo ripense, ¿no? Claro. Porque hombre, la ilusión de defender a este equipo, la ilusión que tenemos todos con el senior femenino de Riva Futsal, pues sería un poquito más, ¿no? Al ser de allí. Bueno, venderos un poquito a cámara. ¿Qué posición jugáis? Hay que venderle, porque no os conoce nadie. Hoy en día no os conocen, bueno, en casa os conocerán y demás, pero hoy en día el aficionado al fútbol sala no os conoce. Venderos un poco de qué jugáis, dónde jugáis, qué se os da mejor. Bueno, yo soy ala, aunque también a veces me pone de pívot, pero bueno, yo creo que me caracterizo por ser una persona rápida y bueno, intento regatear. A veces de pívot parece no te gusta mucho. Has puesto una cara un poco extraña, ¿no? No es mi posición favorita, pero vamos, que si tengo que jugar de pívot, juego, y de cierre, juego, y de portera, juego también. De lo que sea, la cuestión es jugar, ¿no? Sí, claro, hombre, eso siempre. Bueno, y Cris, cuéntanos. Yo sobre todo de cierre, pero bueno, a veces también de ala y demás. Lo que más me gusta es de cierre porque, bueno, creo que tengo bastante visión de juego y demás. Pero bueno, si hay que jugar de otra cosa, sin problema. Bueno, pues no os perdáis mañana a nuestras chicas, que se puede decir ya. El Riva Futsal Senior Femenino juegan frente a la Arganda en el Parque Sureste, 6:15, sí. ¿No? Si no me equivoco. Debutan allí, día histórico para nuestro club, día histórico para la ciudad de Rivas, que va a tener un equipo de fútbol sala femenino. Y bueno, bueno, os tenía que decir antes de dar paso al vídeo, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver nuestra campaña de abonos que hemos hecho. Sí, yo sí que la vi. ¿La habéis visto? Sí, en verano. Bueno, ¿y qué os ha parecido? Porque bueno, creo que está siendo viral en redes y a la gente le está llamando mucho la atención la forma que estamos intentando atraer al público de los abonos. La verdad que sí, la verdad que fue muy emotiva, además creo que es un jugador de... Sí, es un jugador de la Levín, sí. Y la verdad que sí, que la verdad que es muy bonita y te dan ganas de ir a ver los partidos. ¿Te gustó? Sí. Chica de pocas palabras, aparte de ser ripense, chica de pocas palabras. Bueno, lo dicho, os voy a dejar ahora con el vídeo para que lo veáis todos, para que veáis la emotividad de esta campaña de abonos que estamos haciendo desde Riva Futsal. Pero no os vayáis, que pronto tenemos ahora mismo a dos jugadores del senior masculino que se enfrentan al Barcelona Lasa B. Así que os dejo con nuestra campaña de abonados. En el trabajo están despidiendo gente. Se aproxima la hipoteca de nuevo. Otro mes sin poder llenar la nevera. Veo a María muy distante. Juan se arregla últimamente mucho para ir al trabajo. No soporto a mi jefe. Y él a mí tampoco. La directora del cole otra vez quiere hablar con nosotros. Este dolor me está matando, pero no quiero ir al médico. Otro año más sin poder salir de vacaciones. Mamá, papá, hoy juega el River Futsal. ¿Nos vamos? Contigo Riva Futsal, tu afición ya está aquí. Contigo Riva Futsal, contigo hasta morir. Siempre contigo Riva Futsal, un ejemplo a seguir. Siempre contigo. Bueno, pues ya estamos de vuelta, hemos cambiado un poquito lo que sería el decorado, ¿no? El escenario sigue siendo la cervecería, acordaros, Avenida Bruselas número 78, las cervezas más fresquitas y las tostas más ricas. Pero sí, el decorado lo hemos cambiado a nuestras chicas, las cuales vamos a hacer historia este fin de semana con ellas, no os olvidéis. Y ahora nos hemos traído a dos jugadores del senior, a Chicho y a Javi. Bueno chicos, acabamos de ver un poco el vídeo de la campaña de abonos que estamos haciendo. ¿Qué os ha parecido? A ver. Muy buenas tardes, Javi, lo primero, muy buenas tardes. Buenas tardes, y el vídeo muy interesante. Supongo que Chicho tendrá la misma opinión sobre el vídeo que yo. Es un vídeo bastante elaborado, que se ve que somos un club humilde, que cada vez queremos aspirar a más,
Y pues nada, que nos espera una buena temporada. Se vive por el Rivas. Al final, los problemas diarios de casa, pues todo te hace que el Rivas hace seguir creyendo, ¿no? Sí, hace seguir creyendo, sobre todo es eso, y la ilusión sobre todo. Bueno, chicos, hacemos historia con las chicas. Venimos de ganar vosotros al Elche 5-2, un gran partido el que planteó Ramos, el entrenador, y un buen Javi en la portería. Bueno, era partido difícil. Yo, la verdad, personalmente no me esperaba que todos estuviéramos tan bien. La pretemporada para mí fue un poco floja, pero la verdad es que luego tanto los chavales como los que estábamos el año pasado superamos mis expectativas. O sea, floja te refieres en cuanto a resultados. Sí, en cuanto a resultados. Ya no del marcador, sino resultados en la pista. Sensaciones, ¿no? Sensaciones. Sí. O sea, sí. Fue un poquito floja, esperábamos que íbamos a sufrir bastante más en el primer partido. Quizá tuvimos poco descanso en pretemporada, pero luego contra Elche nos vimos bien. La verdad es que todo el equipo, no hay ni un jugador que nos diera la cara, todo el equipo estuvo, para mí, de 10. A la altura. Bueno, Chicho, este año estamos con un equipo bastante nuevo. Parece mentira que vosotros al final seáis casi los veteranos del equipo, junto a Fran, ¿no? Sí, la verdad que es una plantilla muy joven. Al final, los veteranos no pasamos ninguno, como quien dice, los 25 años. Y bueno, al final yo creo que es algo complicado de cara a la experiencia de la categoría, pero bueno, algo ilusionante en cuanto a ambición en esta categoría. ¿Esperabas tú un partido, como bien dice Javi, o también como el que salió, o esperabas también que fuera el partido un poco complicado? O bastante más complicado de lo que fue. A priori, pensábamos que iba a ser un partido complicado. Elche se ha reforzado bien, ha hecho una plantilla muy buena y bueno, al final las sensaciones que llevamos de pretemporada no eran tan buenas como para afrontar el partido, pero bueno, a la hora de la verdad, se dijo que somos un equipo que vamos a competir toda la temporada y que quien quiera ganarnos le va a costar. Según se terminó, Javi, la temporada pasada, esperábamos a un Rivas este año igual, a poquito de los playoffs, ¿o vamos a bajar un poquito de la nube a tener los pies en el suelo? Nosotros vamos partido a partido, sabemos que un partido podemos ganar a cualquiera. Otra cosa es que no tengamos la suerte, no tuvimos el año pasado, pero yo creo que este año el grupo está más junto, al ser chavales jóvenes como que hemos congeniado mejor y no sé, yo diría que un respeto al Rivas. Vaya, y cómo te gusta a ti lo de partido a partido, con lo madridista que eres, ¿no? Ya. Pero el Atleti, para una vez que lo hace bien, pues habrá que seguir los consejos del Atleti, ¿no? Bueno, vamos este fin de semana. De hecho, los chicos no se van casi directos de milagro, pero pasarán por la cama un ratito y luego tienen que madrugar bastante porque nos vamos a Barcelona a enfrentarnos frente al Barcelona a la Sala B. Chicho, ¿qué esperamos de este Barça? A ver, siempre sabemos cómo es el Barça, equipo joven siempre, pero atrevido. Viene de empatar, ¿no? Viene de empatar con Manzanares. Además, creo que tienen alguna baja y otra importante, que eso también hace que nos vengamos arriba y, a pesar de lo duro que va a ser el viaje, creo que podemos dar la sorpresa de nuevo, porque la gente no confía en nosotros y volver a sacar los 3 puntos y seguir ahí arriba. Bueno, el viaje no va a pesar, ¿no? Estamos acostumbrados a estos viajes. No sería el primer viaje que hacemos en autocar. Y yo me he sumado a ellos. Es duro, porque salimos muy pronto, vamos a dormir poco, esperemos que podamos dormir en el autobús, que el conductor sea majo y nos deje dormir en el suelo. Solo lo cortamos. No, bueno, hay que tener claro que al final es un viaje a Barcelona. Bien decíamos que éramos en el vídeo de abonados, decíamos que somos un equipo humilde y como tal no hay un poderío económico tan fuerte como para poder hacer todos los viajes en AVE, ir cómodos, hacer noche. Luego llegan los del Barça y se quejan, dicen... Nada, nos han metido muchos partidos seguidos. Nada, toma, 9 horas de autobús para jugar el partido y luego 9 de vuelta y te vuelves. Bueno, pero es lo que has dicho tú. Cuidado con el Rivas. Cuidado con el Rivas. Eso que no, nos da lo mismo viajar, hacer muchas horas, nos da absolutamente lo mismo. Sí, sí, por supuesto. Pero hay que tener cuidado con el Rivas. Cuidado con el Rivas, que este año hay mucha ambición. Y claro, partido a partido, como ha dicho mi compañero, pero sabiendo que hay que ir lo más arriba posible.
siempre, por supuesto. Le preguntaba antes a Javi, Chicho, ¿tú crees que este año va a ser que sí? A ver, hemos jugado un partido muy arriesgado, claro. En la segunda jornada de liga es decir nada, pero hay que ir paso a paso y yo creo que si vamos partido a partido y trabajando todos los días duro en los entrenamientos, este equipo puede llegar a ir escalando la clasificación y plantarnos a final de temporada luchando por algo. Hablaba con Ramos el otro día, según terminamos, en el postpartido, que siempre la entrevista a pie de pista. Estuvimos esperando mucho a mitad de pista al Elche. ¿Ese va a ser nuestra fórmula, nuestro juego habitual? Eso fue lo que circunstancias. Circunstancias, lo que pensó Ramos. Te hinchaste a parar, Javi. Bueno, en los entrenamientos también, ¿eh? Bueno, pero bueno, los entrenamientos al final, no, eso solo veis vosotros y el entrenador. Bueno, pero fue, se trabaja día a día para ellos, ¿sabes? Entonces... ¿Tú terminaste contento con el partido? Yo sí. Yo siempre que ganamos, termino contento. ¿Y Chicho, en la pista? ¿Cómo te viste? Bien, a ver... Pero igual que el año pasado, ¿o estamos empezando a coger carrerilla? Yo creo que estamos empezando a coger carrerilla, pero bueno, al final, si conseguimos ahora a principio de temporada sacar resultados, iremos subiendo en todo, tanto físicamente como equipo y según vaya avanzando la temporada estaremos mejor. Bueno, no os olvidéis que volveréis aquí a la cervecería ambos, aquí a la Avenida Bruselas número 78, cervecitas y tostas, las más ricas de Madrid. Pero sin antes, quería vuestra opinión sobre el día histórico que vamos a tener mañana. El primer partido del equipo senior femenino de Riva Futsal. ¿Qué te parece esta iniciativa? Iniciativa bonita. Nosotros no la vamos a poder ver. ¿Vais a coincidir? No vamos a poder verla, pero desearla mucha suerte y que los primeros puntos tienen que ser para ellas. Chicho, ¿crees que era necesario esto? ¿Que lo necesitaba el Rivas? A ver, yo creo que sí, porque hoy en día cada vez vemos que hay más clubes que apuestan también por el ámbito femenino, entonces en todos los deportes, así que yo creo que es un paso adelante para el club y bueno, pues desearles mucha suerte y que le vaya muy bien esta temporada y consigan el ascenso, ¿cómo no? Y que nos vengan a ver. Y que os vengan a ver, al igual que vosotros a ellas, ¿no? Hombre. Eso por supuesto. Bueno, y ya para terminar, ya os dejo que tenéis que iros a dormir, eso espero, que os vayáis a dormir, sí, que tenemos un viaje muy largo. Me gustaría que mandaras un mensaje a la cámara hablando de lo que es el Rivas, pidiéndole al aficionado, tanto a los madrileños, a los ripenses, a todo el aficionado al fútbol sala. Yo solo digo... ¿Qué es el Rivas Futsal? El segundo mejor equipo de Madrid. Solo está por delante de nuestra Inter Movistar. Entonces, si queréis ver al segundo mejor equipo de fútbol sala de Madrid, vengan a ver al Rivas. Pues ya sabéis, nada más que decir, Chicho. Pues nada, que animo a la gente a que venga, que este año somos un equipo ambicioso, igual que el año pasado, pero con gente joven, que van a disfrutar. Y pues nada, animaros que va a ser una temporada bonita. Bueno, nos quedamos con Javi, nos quedamos con Chicho, con las chicas que acaban de marchar. Y nada, lo dicho, no os olvidéis, venir aquí a la cervecería, Avenida Bruselas número 78, cerveza y las tostas más ricas de Madrid. Os emplazamos a mañana, ver a las chicas a las 6 y cuarto en el Parque del Sureste, mañana sábado, frente a la Arganda. Y a la misma hora prácticamente, a las 4 y media de la tarde, no lo vais a poder ver, pero tendréis toda la información en nuestras redes sociales. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales, donde podréis ver el resultado al momento del senior que se enfrenta al Barcelona Lasa AB. Lo dicho, muchísimas gracias y os esperamos en la próxima previa aquí en la cervecería.